Hola, ¿qué tal? Una vez más, bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a un video más de este canal de Convocatorias México. Me complace nuevamente darte la bienvenida a Excelente Información. ¿Cómo te encuentras, queridísimo amigo adulto mayor? Te traigo información importante sobre estos cambios en la pensión del bienestar. ¿Qué adultos mayores podrían dejar de recibir los pagos? Tal como lo escuchamos, así es, hay adultos mayores que podrían dejar de recibir su pensión. ¿A qué se debe esto? Presta mucha atención. La pensión del bienestar para adultos mayores de 65 años es un apoyo económico proporcionado por las autoridades federales. La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene como objetivo realizar la entrega de estos recursos sin mediar con otras entidades. Sin embargo, algunos beneficiarios podrían dejar de recibir este apoyo si no cumplen con ciertos requerimientos. Claro, para garantizar el acceso al dinero para todos los beneficiarios, las autoridades federales han establecido varios convenios con instituciones financieras y han permitido la entrega de los fondos en persona, pero no obstante se ha implementado también la bancarización con el Banco del Bienestar. Así es, los beneficiarios que solían cobrar su apoyo en entidades como Banamex, Bancomer, Banco Azteca, Banorte, Afirme, Santander, HSBC y Scotiabank han sido convocados para recoger su tarjeta del Banco del Bienestar en sus respectivos módulos de atención. Ariadna Montiel Reyes, la titular de la Secretaría del Bienestar, anunció a través de su cuenta verificada de Twitter la entrega de las últimas tarjetas del Banco del Bienestar. Este proceso es parte de la estrategia de bancarización con la entidad financiera del Gobierno de México. También recogí la tarjeta, ¿qué es lo que pasa? Ariadna Montiel informó a través de su cuenta: importante, te estaremos entregando tu tarjeta del bienestar en el operativo de pago en efectivo. Con tu CURP a la mano, consulta el lugar, vía hora, así como la documentación que debes llevar para recogerla en la página oficial de la Secretaría del Bienestar. No te quedes sin tu medio de pago, porque esta bancarización entrega de tarjetas finalizaría el 31 de julio. Eso fue lo que ella indicó, por lo que muchos adultos mayores han presentado pues algunas preocupaciones porque no se enteraron con tiempo, no supieron de este comunicado, de este aviso con tiempo y no lograron acudir por su nueva tarjeta del Banco del Bienestar. Por lo tanto, a partir del depósito bimestral programado para el mes de septiembre, los operativos de entrega presencial del dinero correspondiente a la pensión para el bienestar de los adultos mayores podrían interrumpirse para algunos adultos mayores. ¿Por qué? Porque no acudieron por su nueva tarjeta del Banco del Bienestar. Pero lo importante y lo bueno es que aún hay tiempo, amigos, aún hay tiempos para que ustedes acudan a una sucursal del Banco del Bienestar, un módulo del Bienestar más cercano a ustedes, para que puedan solicitar información en cuanto a esto. Acudan con su documentación, digan su nombre para ver si ustedes ya tienen programada su nueva tarjeta del Banco del Bienestar y puedan recibir su pago sin ningún problema en el mes de septiembre. Así que ojo con eso y comparte esta información. Cuídate mucho y bendiciones.